le dicen cosas muy bonitas y las cree, se las cree, como un niño, porque él tiene una gran inocencia. De verdad, se lo digo, lo que le piden con amor y con fe, después se decepciona un poquito cuando ve que no somos lo que tenemos que ser. Pero Dios es un Dios débil, donde el hombre le puede comprar y sacar cositas con el corazón, pero de verdad, cuando uno de verdad se lo pide, le puede sacar lo que quiera. Hasta la eternidad le puede sacar, ¿verdad? Entonces es importante que aprendamos eso, ¿verdad? No, es un Dios enamorado del hombre y que quiere que el hombre se enamore y que descubra eso, su debilidad. Su debilidad, que es el amor entrañable que tiene, ¿verdad? Que mucha gente huye de Dios creyendo que ya no va a ser perdonado o que... Sí, depende. Tal vez no seas perdonado porque tú no quieres. O no seas perdonado porque tú no lo crees. Eso es otra cosa. Él no te puede perdonar si tú no lo crees. Bueno, pero vamos a la filosofía ahora y vamos a llegar a todo esto, pero de a poquito. Yo quiero que vayamos llegando como un escalón hasta lo más grande, hasta la Trinidad. Hasta el misterio de la Trinidad vamos a llegar. No por la razón, pero sí vamos a llegar a un momento en que vemos que tenemos que aceptar la fe razonablemente. Bien, vamos, otra forma de llegar al conocimiento del hombre que yo quedé aquí, es la existencia del hombre inteligente y libre me prueban que Dios existe. Ahora, ¿cómo? Es lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo probamos que la existencia del hombre que es inteligente y tiene voluntad y por tanto es libre, cómo hace para decirme que hay un Dios? En otra palabra, ¿podemos demostrar particularmente la existencia de Dios por la existencia del hombre? El pensamiento más simple, ya dijimos algo, si yo tengo inteligencia y tengo voluntad y por lo tanto soy libre, una piedra no me pudo haber hecho porque ella no es libre, no piensa ni ama. La materia y la explosión tampoco, un chimpancé tampoco. El azar no existe, es una palabra que no me está diciendo nada. ¿Hacerme yo mismo? Nadie puede hacerse si no existe, no se va a hacer a sí mismo. Nadie puede darse el ser a sí mismo porque no existe. Supone la existencia, supone lo que tengo que darme, lo supone. Y entonces, si yo tengo eso, alguien que lo tenga me lo puede dar. Si no lo tiene, no me lo puede dar porque tú no tienes ahora $1,000,000. Digo ahora porque tal vez mañana sí. Dame $1,000,000. Es que no lo tengo. Entonces por eso no lo puede dar. Entonces si yo tengo inteligencia y voluntad y soy libre, no me lo puede dar una piedra que no lo tiene. Me lo tiene que dar alguien que lo tenga. Pero que lo tenga plenamente. Porque yo lo tengo, pero no se lo puedo dar a una piedra. Yo tengo libertad, tengo voluntad y tengo inteligencia, pero no se la puedo dar a un perro. No lo puedo transmitir porque no tengo la plenitud de eso. No soy eso. Dios es inteligencia pura, es puro amor o voluntad si quieres, y es la libertad máxima, es la misma libertad. Entonces, ¿sí la puede dar? Entonces, que no digan que venimos de una explosión sin inteligencia. Puede ser que vengamos de una explosión, pero dirigida por una inteligencia, que es otra cosa. Que Dios haya querido que explote como un fuego artificial su creación, Él puede hacer un fuego artificial y hacerlo explotar. Pero dirige Él la belleza de la explosión, de los colores, la armonía. Todo eso lo dirige Él para formar todo lo que Él quiere formar. Porque dicen, el hombre viene del mono. Y yo me puse a pensar hoy y digo, a ver, dicen que el hombre viene del mono. ¿Y la mujer? De la mona. Ah, así que justamente, qué casualidad que el mono y la mona evolucionaron justo los dos juntitos y salió el esposo y la esposa. ¡Qué barbaridad! ¡Qué coincidencia! ¿Verdad? Como yo digo también, ¿cómo apareció la gallina y el gallo? Y una casualidad, justo los dos en el mismo tiempo, porque si uno nace 20 años después ya no existe el otro. Tienen que ser momentáneos, complementarios, así la mosca, el mosquito, el piojo, la abeja, el elefante, el camello, la vaca, todo lo que existe, que tiene vida, la rosa,
el gladiolo, el jazmín, la parte masculina y femenina. Qué casualidad, ¿verdad? Qué bárbaro. Piensen un poco en esto, que es muy lindo pensar, porque me lleva a ese ser supremo, inteligente, lleno de amor y libre. Me lleva a eso. Pasa que tenemos tanto que hacer que no tenemos tiempo de pensar. Y si uno hace y no piensa, no se salva. Eso es seguro. Porque estamos hechos para pensar ante todo. Pues somos seres humanos, inteligentes y libres. Estamos hechos para pensar. Y la sociedad nos usa como decía el marxismo. Somos un engranaje de una máquina gigantesca que llama mundo. Yo soy un engranaje y tengo que producir tucu, 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 como una maquinita. No. El ser humano no es eso. No soy un engranaje, por favor. Si sirve, me tiran. Y si no, por favor. Tengo una dignidad enorme. Soy libre. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, no a imagen y semejanza del mono, por favor. De un chimpancé. Qué grandeza el hombre, ¿verdad? Qué grandeza. Pero valgan los argumentos que he puesto recién. Por eso que, si el hombre existe y tiene inteligencia, voluntad y es libre, me lleva a Dios. Por eso. Porque no puede recibir eso de alguien que no sea superior que él y que tenga eso por... en forma infinita, que tenga eso no participado, porque yo lo tengo participado a la inteligencia, pero no la puedo comunicar. Tiene que ser el mismo que tenga la fuente esa para comunicar eso. Mi mamá no me dio la inteligencia, porque si yo soy un burro en matemática, por más que mi mamá no puede decir, deja que yo te haga inteligencia, no puede. Eso se escapa, no puede ella pensar por mí, porque son potencias del alma. El alma es creada por Dios. Bueno, hay además otra razón. Mi alma, que es una sustancia simple, aunque todavía tenemos que ver si existe el alma y qué cosa es. Acá se adelanta un poquito porque para que pongamos el argumento, pero después vamos a ver si hay un alma, si existe y cómo es. Pero vamos a hacerlo por la razón. No voy a decir, dice la Biblia que hay alma, ¿no? Porque todavía la Biblia para nosotros, por ahora, es un documento histórico, que vamos a ver si es histórico. Y vamos a ver si es un documento que tenga veracidad, como por ejemplo que me dicen, San Martín cruzó los... Colón llegó a América, ¿verdad? Colón descubrió América. ¿Hay documentos? Yo no lo puedo negar. Y esos documentos no es palabra de Dios, pero no lo puedo negar, porque son documentos históricos. Al menos voy a tomar la Biblia como un documento histórico. Al principio. Ojo que yo no estoy diciendo que no sea palabra de Dios. Yo necesito que primero usemos la inteligencia y después vamos a darnos cuenta que es palabra de Dios y vamos a ver por qué. Pero yo tengo que partir de que son documentos veraces históricos y lo tenemos que comprobar. Y son más veraces que cualquier documento histórico. ¿Por qué? Porque son tenidos como palabra de Dios, por tanto nadie puede cambiar ni siquiera una palabra porque te dice, no, mira, mi Biblia no lo dice. No se puede. No se puede. En cambio, los documentos se pueden alterar de cualquier tipo de historia, se pueden alterar. Pero este, como justamente consideran que es palabra de Dios, nadie se anima ni nadie quiere y está muy controlado eso de que se pueda cambiar algo. No se toca eso. Para que vean la fidelidad que tiene ese documento, si lo vamos a considerar humano. Pero ya vamos a llegar a todo eso. Me adelanto porque siempre es bueno tener presente hacia dónde vamos a dirigirnos. Entonces, el tema del alma, que es una sustancia simple, espiritual, no puede proceder de mis padres. Porque si procede de mis padres sería material. Mis padres aportan la parte material, pero no lo espiritual. No lo puede aportar mi papá y mi mamá. Porque si mi papá y mi mamá pueden aportar lo espiritual, cuando se me va el alma, si yo llego a morir, ¿ellos pueden ponérmela de vuelta? ¿O participarme de su alma? Eso no se puede participar. ¿Qué hace papá y mamá? Ellos colaboran porque uno aporta la semilla, el semen y el otro el óvulo, y eso se fecunda. O sea, es la parte material, biológica. Pero para que eso viva cuando se juntan, eso si se junta simplemente, no puede tener vida si no hay algo que viene en ese momento, que Dios ya lo tiene estipulado. Se juntan esas dos cosas, Él manda instantáneamente el alma. No es que dice, a ver, acá lo mando o no lo mando. Sí lo va a mandar. Si hay materia predispuesta, inmediatamente se da eso.
Pero eso que pone Dios es algo único. Por eso mi yo no es tu yo. Cuando yo digo, me duele la muela, no te duele a ti. A mí, yo, soy único. Me ponen preso a mí si me porto mal. Me van a hacer la multa a mí. A mí me van a condecorar. Si salgo, soy el mejor corredor de carrera, no le van a dar la medalla a otro, diciendo, es lo mismo, porque tú eres él y él eres tú. No, no es lo mismo. No es lo mismo, yo soy yo, el otro es él. ¿Verdad? O sea, eso es único e irrepetible. No existen dos yo, y jamás existirán dos yo, porque el alma es única. ¿No se plantearon ese tema? En los animalitos tampoco hay dos animales exactamente, pero es distinto, porque ellos no tienen un yo así espiritual como el ser humano. ¿Verdad? Eso lo vamos a ver también, qué distinción. El hombre no es un animal desarrollado, es otra naturaleza, es animal racional, otra naturaleza. Porque si soy un animal desarrollado, entonces si soy poco inteligente me puedo parecer a un elefante, ¿verdad? No, es otra naturaleza. Una flor es la flor, un perro es el perro. Si el perro es un perro lleno de defecto, nunca llegará a ser una flor, porque son de naturaleza distinta. Por más idiota que sea ese perro, ¿nunca llegará a ser una flor? ¿No? Porque su naturaleza es animal. El ser humano, por más que no use su cabeza o que nazca enfermo, sigue siendo un ser humano. Por eso no se lo puede matar. Sigue siendo un ser humano y no es un animalito. Cualquier defecto mental que pueda tener es un ser humano con toda la dignidad del ser humano. No puede desplegar su inteligencia. ¿Por qué? Porque su parte biológica no se lo permite. Pero cuando el alma salga de su cuerpito, tiene la inteligencia completísima. Por eso que un niñito pequeño que muere, su almita no es una cosita chiquitita que apenas dice mamá, papá y no sabe más nada. No. El alma no es pequeñita, ni es grande, ni no tiene medida. Eso, ese yo de ese niño, ve con inteligencia perfecta todo, todo. Lo entiende todo. Uno se lo imagina chiquito porque lo vio así con su cuerpito. Pero en el cielo vamos a encontrar almas separadas de los cuerpos. Y cuando venga el cuerpo de ese niñito pequeño, no será un bebé. Tendrá la edad perfecta. Nos encontraremos con esos yo únicos, que son las personas, ¿verdad? Bueno, me estoy metiendo en la teología ya. Sí, hermano. Bueno, los animales, cuando está la materia predispuesta, reciben también un principio vital, pero que no es espiritual, sino es un principio inherente a la materia, que está intrínsecamente dependiente de la materia, porque no es una sustancia que exista por sí, sino intrínsecamente dependiente. La materia se destruye ese principio. En cambio, en el hombre, el alma no es como ese principio de los animales y las plantas. El alma del hombre es sustancial, es una sustancia. Esto es una sustancia, esto es una sustancia, tiene existencia en sí, no por sí. No se la dan ellos mismos, pero en sí mismo no necesitan otra cosa. En cambio, el principio vital de las plantas y de los animales irracionales está intrínsecamente dependiente de esa materia, de tal manera que si yo le corto la cabecita a un gatito, se va a morir inmediatamente, se destruye ese principio, porque no está la materia organizada necesaria para que haya vida. Entonces se produce la separación de eso, se destruye ese compuesto. Es un compuesto. En el hombre no es un compuesto intrínseco. El alma es una sustancia unida al cuerpo que forman un compuesto de alguna manera, pero el alma es sustancial. Puede salir y sigue viva. No muere eso. Y después se le une el cuerpo a ella. Eso significa que sea substancial. Y ya vamos a ver las características. Por eso no me metería yo en ese tema, porque primero tengo que explicar cómo es el alma humana, después el alma animal, el alma vegetal, y luego ahí vamos a entender este tema. Por eso no me quiero adelantar. Seguimos. No debo mi existencia a ningún ser visible de la creación. El ser humano tiene entendimiento y voluntad, es decir, es inteligente y libre. Por consiguiente, es superior a todos los seres irracionales. No me digan que vengo de un gas,
de una partícula, de una explosión, porque yo soy superior a una explosión, a una partícula, a un gas y a lo que quieran. Soy superior. No puedo venir de ahí. Un mineral no puede producir un vegetal. Saltar de especie, no se puede. Un vegetal no puede producir un animal. Ni un animal puede producir al hombre. Y el hombre no puede producir un ángel. El ángel no puede producir a Dios. Bueno, es criatura, ¿verdad? Que le va a producir a Dios. No se puede eso. Debo, por consiguiente, mi ser a un espíritu creador. ¿De dónde ha sacado Dios mi alma? Si yo no tengo conciencia de mí, fue creada. Yo no existía desde siempre. Si no, debo tener la conciencia esa. Los que hablan de la reencarnación, que uno ya existía, eso va contra la doctrina cristiana, ¿eh? Directamente es un atentado a la doctrina cristiana. Y es pecado grave pensar así. Porque entonces estoy negando que Dios me haya creado, ¿verdad? Que existo desde siempre, yo no soy Dios, ¿verdad? Yo me desgasto y me muero, o sea, esa es la razón que no existí siempre. Ahora, el hombre tiene un comienzo, pero no puede tener un fin. Como el ángel, tiene un comienzo, pero no tiene fin. ¿Por qué? Porque el ángel es espíritu puro, pero el hombre tiene un espíritu. El cuerpo sí se le rompe, porque es consecuencia del pecado original. El cuerpo que tenemos no estaba así, ¿eh? No estaba así. Ahora me meto de vuelta en teología, pero no importa. El cuerpo nuestro no estaba así. Adán y Eva no tenían un cuerpo exactamente inclinado así al pecado, desordenado. Eso no estaba. No le tenían enfermedad, no morían. Era un cuerpo como vamos a tener cuando nos resucite el Señor. Un cuerpo glorificado, hermoso. Ellos iban a vivir un tiempo, iban a tener una dormición y con el mismo cuerpito como está, tal cual. Por eso que ellos tenían muchas cosas distintas que nosotros, ¿eh? Y sus hijos es el problema. Todo lo que comenzó en ellos empezó con la inclinación al pecado original, la muerte, el sufrimiento, el dolor, ese desorden de adentro que hago lo que no quiero y dejo de hacer lo que quiero, viene a partir del pecado original. Pero el hombre no estuvo pensado así. Y Dios sacó su plan B. Está bien, morirás. El hombre morirá. Por el pecado entrará la muerte. Pero yo lo voy a redimir. Y estará muerto un tiempo, pero voy a resucitar como yo también resucité. Voy a resucitarlos al fin del mundo. Su carne se volverá limpia y nueva como la de un niño. Y perfeccionada. Y se unirá de vuelta a su almita que no puede morir. Por eso dice el Señor Jesús. No le teman al que puede matar solo el cuerpo. Teman al que puede matar el cuerpo y el alma. Es decir, al demonio. Porque un pecado te hace morir el alma. Si te cortan la cabeza por mí, no te preocupes, dice el Señor. Te adelantan solo un tiempito muy cortito, ¿eh? Bueno, seguimos aquí. Ahora, me puedo dar cuenta que Dios existe por otro punto también. Por la existencia de la ley moral. Tenemos algo adentro que me dice, no, sí, por el cual lloramos muchas veces, nos confesamos, ¿eh? No, por ahí no podemos dormir, o por ahí nos da mucha paz, depende cómo vivamos. Hay algo que no lo puede quitar nadie, lo tienen los presos en las cárceles, lo tienen los políticos, lo tienen los hombres adinerados, los multimillonarios, le tienen eso que le persigue. Se llama conciencia. La conciencia. No. Un niñito que nadie le enseña que no puede romper las flores. Ustedes no sé si, bueno, habrán visto, ¿verdad? La mamá tiene flores, supongamos, ¿no? Y el niñito apenas empieza a caminar, ¿verdad? Nunca le han dicho todavía que no rompa las flores. Porque no fue necesario, porque recién ahora empieza a caminar. Y se acerca y empieza. Va a mirar así a ver qué le dice la mamá. Va a mirar. Dice. Es muy chiquito para que la tengas desarrollada, ¿verdad? Y cuanto más grandecito, más fuerte está eso, ¿verdad? Pero está nadie. Esto no es un invento de los curas. Y dicen, ahora vamos a dar vuelta a todo. Lo que era mentira ya no va a ser mentira. Ya no mentir ya no está mal. A partir de ahora, mentir no está mal. A partir de ahora, robar no está mal. Porque eso lo inventan los curas. Imagínense que a partir de ahora, robar no está mal. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Bueno, políticos, pongan la ley nueva. ¿Cuál es? Robar se puede, ok. ¿Qué más? Matar se puede. ¿Qué más? Mentir se puede. ¿Qué más? ¿Van a ver cuánto dura la sociedad?
Entonces hay algo adentro, el hombre no se da cuenta que está dictando leyes y pone preso al que mintió, al que robó, al que mató, lo ponen preso. Y uno dice, ¿por qué no hacemos al revés? Pongamos preso al que no mata. Ojo que como está el mundo, capaz que hagan eso, porque ahora... Pero entonces quiere decir que tú no estás creando ni inventando nada, estás sacando algo de adentro tuyo. ¿Quién te pone esas leyes tan bonitas que no puedes lastimar ni matar? ¡Qué lindo! Alguien bueno, porque es bueno, eso a todos nos gusta y nos da tranquilidad y paz. Porque dicen, ¿quién estableció que lo bueno es bueno y lo malo es malo? No hace falta que nadie lo establezca porque eso lo tienes adentro tuyo. Se ha hecho prueba con niños, miren, ancho de todo. Esperemos que no sea lo que yo me imagino. Pero dicen, si uno tomara 10 niños pequeñitos que la mamá no los quiere, démelo a mí, lo agarran. Eso pasa, los científicos, démelo a mí, 5, 10 chicos, ¿qué van a hacer? Vamos a hacer un experimento. Vamos a poner 5 niños en un lugar que nadie le diga lo que está mal, lo que está bien, van a ir creciendo así, imagínense, ¿no? Bueno, sin que nadie le diga lo que está mal, lo que está bien, vayan creciendo solos, sin mamá, sin, nadie le dice nada. Ahí, le damos de comer, lo cuidamos, primero que se mueren rápido, ¿verdad? No viven porque falta el amor. El amor es fundamental en el ser humano. Un perrito que no lo ama no se va a morir, pero el ser humano si no tiene amor y no ama, se muere. Eso me lo decía un psiquiatra, un neuropsiquiatra muy amigo mío de la Argentina, que está en el equipo de especialistas de la Universidad de Harvard, ¿verdad? Los mejores, hay un equipo selecto de todo el mundo, y me decía, hay 3 cosas que necesita hacer el ser humano si no se muere. Dormir, un poco al menos, comer y ser amado. No se muere. Bien, entonces, hacían experimento. ¿Qué pasaba? Nadie les decía que robar. Cada uno tenía cositas. Esto para ti, esto para ti, esto para ti. Y miraban. Si uno iba a sacarle algo al otro, el otro se enojaba. ¿Quién le enseñó? ¿Por qué se enoja? Sí, ¿cómo sabe lo que está bien? Uno tiene que dejar que se lo quiten. Porque está bien, ¿verdad? Sácalo. Y el otro lo saca tranquilo. Pero no, el niño, para sacarle algo al otro, un caramelo, espera que el otro mire para otro lado. Va y se lo saca. ¿Pero por qué? Porque sabe que está mal. ¿Y quién se lo dijo? Nadie. La conciencia. Entonces, por la ley moral, si prueba esto la existencia de Dios, ¿existe una ley entonces absoluta, universal, porque todo el mundo sabe que nadie le dice, todos, eso es, no precisamos decirlo? Antes tampoco se precisaba decir, bueno, hay cosas raras, ¿verdad? Que está tan grave el pecado, tan... Sí. Los enfermos mentales que traen taras y problemas, por ejemplo, que si son maníacos, que si son como Hitler, que decían que era, no sé cómo es que decían, se me pasó. Esas personas que su mente está enferma. Bueno, Hitler, bueno, hay que distinguir, ¿verdad? Una persona incapacitada de una persona mala. Son 2 cosas, ¿verdad? Incapacitado es porque uno tiene la parte orgánica defectuosa y no permite que se exprese la parte espiritual, nada más. Si a mí me golpean la parte de la memoria, físicamente se me lesiona el cerebro en esa partecita, yo pierdo la memoria y hasta no puedo guardar recuerdos porque tuve un golpe. Y puede ser permanente, pero porque la parte orgánica, el alma necesita expresarse con una parte orgánica sana. Cuando no está sano, no lo puede hacer. Entonces, las limitaciones vienen por la parte orgánica, no por el alma. A mí me han dicho los psiquiatras que es la química del cerebro que se descompone, que no funciona bien, que no hay una armonía. Sí, hay química y elementos químicos que también influyen, digamos. Tiene que estar funcionando toda la parte orgánica, la parte química, la parte orgánica, ¿verdad? Los aminoácidos, sustancias elementales y básicas del organismo que se necesita para que haya, por ejemplo, la transmisión neurotransmisora. La neurotransmisión es súper necesaria para ejecutar cosas. El cerebro envía impulsos eléctricos, ¿verdad? Entonces el cuerpo se puede mover a través de impulsos eléctricos. Si eso está funcionando mal, si no están los elementos básicos para que se transmitan esos impulsos eléctricos, evidentemente que va a haber problema. Pero es la parte orgánica. Bueno, existe en efecto una ley, digo yo. El que obedece esta ley siente satisfacción de haber cumplido algo, está contento.
Pero el que desobedece esto se siente mal. Entonces no es un invento de los curas, como dicen, ¿verdad? Lo que está mal y lo que está bien. Como no hay efecto sin causa, ni ley sin legislador, sabemos que, ¿ven? Esto se mueve. ¿Qué lo mueve? El padre. Yo no puedo decir, no, se está moviendo solo. No, no, ¿verdad? Si se mueve, alguien lo está moviendo. O sea, yo veo un efecto, deduzco una causa, el padre es el causante de este movimiento, de este efecto. Entonces, si yo veo una ley, digo, hay un legislador. ¿O no? ¿Alguien la puso? En efecto, sin causa. Si yo tengo leyes internas, alguien la estableció. No solo en mí, sino en toda la naturaleza, en cada uno de los individuos y de los animalitos y de las plantas. Hay leyes naturales y la tierra gira y la humedad fabrica las nubes y llueve. Hay un montón de leyes. Estamos hablando ahora de las morales, ¿verdad? Las que están en la conciencia del hombre. Como no hay efecto sin causa, ni ley sin legislador, de la ley moral llegamos a deducir la existencia de un ser superior que la ha puesto ahí, de Dios. Porque ese ser superior tiene que tener la inteligencia para establecer leyes y transmitirla, y transmitirme un ser espiritual a mí que sea capaz de pensar, y amar, son actos espirituales que el hombre puede realizar. Él es el legislador supremo, porque la conciencia dicta lo siguiente, cuatro puntos que me dicta la conciencia. Uno, que entre el bien y el mal existe una diferencia esencial, eso me lo da la conciencia. Entre el bien y el mal hay una gran diferencia, yo no lo necesito reconocer, me doy cuenta solo. Entre pisarle la cabeza a una persona y regalarle un carro, la diferencia, ¿verdad? No preciso que alguien me convenza de eso. O sea, yo no necesito, es algo espontáneo. No es lo mismo pegarle que acariciar a una persona. Bien. Segundo punto que me dice la conciencia. Que debemos practicar el bien y evitar el mal. ¿Eso también está dentro de mí? Yo me gusta observar mucho los niños. El niño pequeño que hace... Le levanta algo a la mamá que se cayó. Ve que la mamá siempre hace tal gesto. Se cayó, supongamos, un tenedor al suelo. ¿Eh? Va el niñito, lo pone arriba y la mira la mamá. Contento. ¡Ay, qué lindo! ¡Gracias! La mamá no se lo dijo ni le enseñó a hacer eso. Pero él sabe que es una obra buena, por eso la miró a la mamá como esperando la recompensa de palabras. ¡Ay, qué lindo! ¿Vieron eso? Con el niño hacen algo y están esperando que uno se lo reconozca. Pero ¿quién le enseña que hacer el bien es bueno y evitar el mal también? Porque él cuando va a hacer algo que está mal, uno dice, ¡no! Ahí no lo hace. Espera que se vaya la mamá y lo va a hacer, ¿verdad? Si lo quiere hacer. Pero después si lo hace, se siente mal, ¿verdad? Tercero. Todo acto malo merece castigo, eso también está en nosotros, en la naturaleza. Todo acto malo merece castigo, como toda obra buena merece premio. Por eso el niño la mira a la mamá esperando que le diga, ¡oh, qué lindo, te peinaste solito! ¿Eh? Y sale, está todo mal peinado, ¿verdad? Pero el chico hizo algo solo. ¡Ay, mirá qué bueno! Me está ayudando a llevar la cubeta, ¿ves? El niño hace así, no hace ni fuerza, ¿verdad? Pero la mamá dice, ¡qué lindo! Necesitan que se lo digan. Si ustedes no se lo dicen, el chiquito empieza a crearse un problema. Por eso que es bueno que los papás siempre reconozcan las cosas buenas y aprendan a decirle que no, que está bien a las cosas malas. O sea, reforzar eso que naturalmente tienen. Pues si uno no lo refuerza, se empieza a degenerar eso con el tiempo, no porque desaparezca, sino que se vuelven callos en la conciencia. Una persona que mata a un primero no va a dormir. Una persona, mata a una persona, no va a dormir, va a estar mal. Mata a una segunda, pero mata ya la 300 personas. Ya se encalleció, ya. Sí le viene, pero ya está acostumbrado a rechazar eso. Habrá puesto un montón de razones que lo justifiquen. Ya, pero no termina de estar bien nunca. Nunca termina de estar bien. Y en el momento que va a morir, va a necesitar confesar todo, decirlo, en algún momento va a explotar. Pero puede hacerse callos, por decir así, aguantársela.
pero en última instancia terminará explotando en algún momento. Por eso hay que tener cuidado cuando uno tiene cosas malas de la niñez, de la infancia, conviene hablar, porque explota después con el tiempo todo eso, ¿verdad? Aunque no sea culpable, aunque haya pasado cosas no culpables, conviene siempre hablarlas con los papás, ¿verdad? Con el sacerdote, o con los papás, o confesarlo, conversarlo con alguien de confianza, porque si no, eso con el tiempo se explota, hace daño, ¿verdad? Entonces el hombre necesita que le reconozcan, que lo acompañen, que eso es muy importante. La humanidad dice que el sacerdote no... ¿Quién es el sacerdote para que yo me vaya a confesar con él? Dicen los ateos. Es un curo, es un hombre como yo, mirá si me voy a confesar con un sacerdote. Y van al psiquiatra y confiesan todo. Van al psicólogo y le cuentan toda la vida, y la de la esposa y la de la suegra. Toda, la de él, la de... Así que estás diciendo, ese es un hombre, y vas a otro hombre y le cuentas todo. Pero este es un hombre, ¿no estará el demonio poniéndote en la cabeza eso? ¿No te das cuenta que haces lo mismo que estás diciendo? Sí que el hombre necesita a alguien, y necesita un hombre, porque si Dios no viera que el hombre necesita un hombre para confesarse, Él diría, confiésese conmigo directamente, pero el hombre necesita decirlo, la naturaleza humana es así. ¿Dios necesita al papá y la mamá para traer más vida al mundo? No necesariamente, porque los puede traer a todos como a Adán y Eva. ¿Qué problema hay? Pero se quiere valer de papá y mamá humanos. Así también en el plano sobrenatural él podría perdonar el pecado directamente, pero se vale de los hombres también para dar vida sobrenatural como vida natural también. En la sobrenatural también, porque el hombre necesita del hombre y Dios le encanta que el hombre necesite del hombre. Ámense los unos a los otros como yo os he amado, háganse el bien mutuamente. Él quiere eso, que uno pida ayuda, él le glorifica a Dios eso. Y el hombre necesita psicológicamente decir y contar las cosas a otro hombre. Porque si no lo va a hacer con el psiquiatra, el psicólogo y quién sabe con quién, con un amigo, pero siempre, y nos aconsejan cualquier cosa. Pero todos necesitamos contar a veces las cosas. Si no las contamos, nos hace daño. ¿Ven? Entonces, cuando Dios inventa la confesión, que es hermosísimo, ese sacramento, es porque conoce el ser humano. ¿Quién me quería preguntar algo hace rato? Sí, que si... No. ¿Algo más? Padre, si nosotros ya por naturaleza nacemos ya la mitad malos, la mitad buenos, y hay que trabajar solo en lo bueno. No nacemos mitad bueno, mitad malo. Nacemos con una tendencia al mal. No es mitad bueno, mitad malo. No somos una dualidad. Es una tendencia al mal innata. Desde el nacimiento hay un desorden. Pero no estamos enfermo de tal manera que no se pueda hacer el bien. Estamos debilitados. ¿Quién decía que estábamos enfermos y es imposible hacer una obra buena? Lutero. El hombre no puede hacer nada bueno. Entonces, solo la fe. Si tú crees en Dios, ya vive como quieras, te vas a salvar. Porque el hombre no puede hacer nada bueno. No. Por eso los protestantes, ellos dicen solo la sola fe. No. Y dice el apóstol Santiago, muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te la voy a mostrar. Pero si tú sin obra no me puedes demostrar que tienes fe. La fe se manifiesta en las obras. Eso, con eso refuta toda esa... Por eso, ¿qué hicieron ellos? Sacaron la carta de Santiago. De la Biblia, la sacaron. Siglo XVI. ¿Por qué la sacas si 16 siglos estuvo esa carta de Santiago ahí como palabra de Dios? ¿Por qué la sacaste? Porque no, esa le va contra sus principios. Porque Lutero tenía un serio problema, ¿verdad? Tenía un problema de... Tenía trastorno obsesivo compulsivo y tenía un problema muy escrupuloso, y llegó a pensar que Dios no podía ya perdonarle, tuvo un problema muy personal. Entonces, para sentirse liberado, justificó a través de sus manifiestos, de las tesis, sacó todo lo que le molestaba la conciencia. Él terminó, después se juntó con una monja y terminó llevando una vida muy fea, ¿verdad? Y murió muy mal Lutero, ¿eh? Entonces, era una persona con un problema serio, ¿verdad? Una reforma no se debe hacer saliéndose de la iglesia, sino ayudando adentro. ¿Cómo yo ayudo a mi familia? ¿Yéndome de mi familia? No, trabajando adentro para mejorarla. ¿Cómo un papá de familia va a ayudar a sanar su familia? ¿Yéndose? No, tiene que estar adentro, trabajar y mejorarla desde adentro, no yéndose afuera. Diciendo, me llevo tres de los niños y lo otro lo dejo porque quiero no estoy de acuerdo con la familia, la quiero reformar, quiero hacer algo nuevo.
No, querido, tú quédate adentro y desde adentro sana lo que puedas hacer junto con tu esposa, ahí se sana la familia. Pero la familia siempre sigue siendo la misma, no se tienen que dividir. Tú te vas con 3 hijos, yo me voy con 4 y ya arreglamos la familia. No la estás arreglando, la estás partiendo por la mitad, no la estás solucionando, ¿verdad? Yo no sé por qué me voy para estos temas, pero estamos hablando de otra cosa, ¿ves? Sí. ¿Alguien me dijo de la gente católica que se arrepintió Lutero al final? No. ¿Tiene escritos? No sé, no me consta. Pensemos que sí. Pensemos que sí se pudo haber arrepentido. Pero él no hizo un reconocimiento público de decir esto está mal, lo dejó así. Entonces por eso se vinieron toda la división que viene posteriormente, ¿verdad? Es un hombre que influyó muchísimo, pero se apartó de la fe católica, hizo mucho daño. 6 millones. Y Enrique VIII también, ¿verdad? Todo Inglaterra, ¿no? Separó a toda Inglaterra del Papa, de la cabeza, ¿verdad? Bueno, luego, pero Dios es el que juzga a las personas. Solamente decimos que históricamente fue un daño muy grande al cristianismo. Fue una gran división. Eso es innegable. Ahora, su alma, si él se salvó, no sabemos, ¿verdad? Porque, mire, tenía cierto amor a la Virgen y escritos muy lindos sobre la Virgen. Hay algo que yo creo que el que tiene amor a la Virgen, por más que sea un desastre, si Judas hubiera acudido a la Virgen, no hubiera hecho lo que hizo. Yo creo que justamente la ausencia de una mamá es peligrosísimo, ¿eh? Y él no fue el que atacó a la Virgen, fueron los seguidores de él. Él tiene un escrito sobre la maternidad muy lindo de la Virgen, cosas lindas, ¿verdad? Pero bueno. Por tanto, existe en nosotros una ley llamada ley moral, impresa y grabada en la conciencia. Desde nuestro nacimiento está ahí, se desarrolla cuando tenemos uso de razón. ¿Y el origen de esa ley cuál es? Evidentemente, debe haber alguien que la haya puesto desde nuestro nacimiento. Y debe ser el mismo, porque todos tenemos las mismas ideas. Todos queremos hacer el bien, evitar el mal. Todos sabemos que no hay que robar, mentir, nada. O sea, todo igualito. La explosión esa inicial, o no sé qué, todo igualito. Además de lo dicho, se ha de tener presente que si no existiese un legislador, la ley moral no puede tener sanción alguna. Puede ser quebrantada impunemente. Luego, una de dos. O es Dios el autor de esa ley, y entonces existe la ley. O la ley moral es una mentira, y en ese caso no existe diferencia entre el bien y el mal, entre la virtud y el vicio, la justicia y la iniquidad, y la sociedad sería imposible. Conclusión, Dios existe, y Dios pone la ley en tu corazón. Ejemplo. El sentimiento íntimo manifiesta a todo hombre la existencia de Dios, por natural instinto, principalmente en los momentos de ansiedad o de peligro. Se nos escapa este grito, Dios mío, aunque tú no creas en él. Es un grito de la naturaleza que tienes bien adentro. Yo tengo casos de eso. Y acá les cuento algo. El más popular de todos los seres es Dios, dijo Lacordaire. Escuchen esto. El más popular de todos los seres es Dios. El pobre lo llama, el moribundo lo invoca, el pecador le teme, el hombre bueno le bendice. No hay lugar, momento, circunstancia, sentimiento en que Dios no se halle y sea nombrado. La cólera cree no haber alcanzado su expresión suprema, sino después de haber maldecido este nombre adorable. La blasfemia es, asimismo, el homenaje de una fe que se revela al olvidarse de sí mismo. Nadie blasfema de lo que no existe. La ira de los impíos, como las bendiciones de los buenos, testimonian que existe Dios. Hasta los malos que dicen y atacan a Dios y blasfeman, están reconociéndolo, porque no van a blasfemar de algo que no existe. Ahí aparece todo. Te das un martillazo en el dedo y lo invocas. Te estás ahogando y lo invocas, aunque seas ateo. Yo tenía un amigo ateo. Decía, soy ateo, ateo, gracias a Dios. Ateo, ateo, ateo. Tenía 20 años, él, yo tenía 15. Jugamos al fútbol juntos.
Y mi hermano sacerdote que ustedes conocieron y yo nos llevamos un año, él es un año más viejo, yo un año más joven, lo dejo en claro. Y entonces íbamos a jugar al fútbol y jugábamos bien al fútbol, entonces todos venían a jugar, venían los grandes, querían que estemos porque compartíamos unas 2 horas jugando al fútbol ahí cerca de mi casa, pero a las 7 yo cortaba, no, eran 6:30, parábamos con mi hermano, conste que íbamos a bañarnos, parábamos de jugar, nos bañábamos e íbamos caminando a misa, ¿verdad? Que eran unas 12 cuadras, escuchábamos la misa, éramos acólitos, comulgábamos y después íbamos a casa. Entonces ellos sabían que nosotros hasta las 6:30, sigan, ay, se van los curitas, adiós, nos íbamos, así estoy. Y entonces nos decía, no, yo no creo, pero eso no existe, qué sé yo qué. Y estaba trabajando por primera vez en su vida este hombre, 20 años, nunca trabajaba, un vago, ¿verdad? Junto con otro amigo también ateo, según él, alemán, y estaba en una fábrica de pintura trabajando y se prendió fuego. Y en un momento los invadió el fuego de tal manera que imposible, se veían quemados ya, no podían salir. Y gritó, Dios, voy a ir a misa. Pues se acordó nosotros que íbamos, voy a ir a misa, si me salvo, Dios. Y hizo un movimiento raro y rompió la pared antes que sea quemada, una pared que era de cartón prensado, ¿no? Se rompió y salió hacia el otro lado y ahí pudo salir, pero se quemó entero, ¿verdad? Quedó como un monstruo, ¿verdad? Pero feísimo, yo lo vi, el amigo también, los dos. Pero sobre todo este primero, Luis, llamaba. Y cuando se vio en el espejo, en el hospital grave así, dijo, Dios, Dios, voy a ir a misa, Dios, Dios, ¿cómo van Carlos y Raúl? Voy a ir a misa con ellos. Eso nos contó él después. Si se me va todo esto de la cara, se le hizo una cáscara, todo, un monstruo. Y se empezó a caer, tuc, tuc, y la cara le quedó como de un niño. Mejor que antes. Hasta rasurado quedó. De verdad, nada. Impresionante. Los médicos sorprendidísimos. Dijo, y después decía en su convalecencia, sí, yo lo fui a visitar, decía, sí, voy a empezar ahí, qué sé yo qué, sí, la verdad, después no. Después empezó ahí un poquito, después ya no fue, y después sí, cada tanto se iba una imagencita de la Virgen en una esquina de una calle, se quedaba ahí como una hora paradito, nos dio mucha lástima, y murió de un infarto al poco tiempo, ¿verdad? Pero por lo menos se acercó. Ahora, ¿dónde está el ateo? Yo siempre me dije, adiós ateo. Esto después... Al año siguiente me puse a estudiar este libro, cuando entré al seminario, tenía 15 años, 16, me lo leí todo despacito, todo este libro entero, y lo volví a leer, y lo volví a leer, y buscaba palabras que no entendía en el diccionario, pero lo leí todo esto. Y yo pensaba en él, pensaba, esto me ayudó mucho, les va a ayudar mucho este libro, ¿verdad? Es una verdadera joya, porque los hace pensar, nunca más van a durar de la fe, nunca más. Yo desde que tengo esa edad, nunca me pasó por mi cabeza una duda de fe, jamás una duda de mi vocación, jamás, jamás la idea de no ser sacerdote, ni me pasa por la cabeza, no entiendo qué significaría no ser sacerdote. Yo creo que se lo debo a Dios, a la gracia de Dios, pero Dios se valió de este libro. Para mí me marcó toda la vida, mi forma de pensar, de actuar, todo me marcó este libro. El primero que lo dediqué a full de filosofía, ¿verdad? Y lo entendí perfecto, y lo que no entendí lo volví a leer después, y lo volví a leer después, y lo volví a leer, no sé si 3 veces, pero a mí me ayudó muchísimo. Ya van a ver ustedes cuánto les va a ayudar también. Bueno, entonces, por eso la Corder dice aquí esto, ¿verdad? No hay nadie que no invoque a Dios. Otro punto por el cual llegamos a saber que Dios existe, la creencia universal del género humano. Sí, madre. Ah, faltó un punto, ok. El primero, que entre el bien y el mal existe una diferencia esencial. Eso lo tenemos todo en la conciencia. Segundo, que debemos practicar el bien y evitar el mal. Tercero, que todo acto malo merece castigo, como toda buena obra, es digna de premio. Y la cuarta, que me salté, esa misma conciencia se alegra y se aprueba a sí misma cuando procede bien y se reprueba y condena cuando obra mal. Ellos mismos, uno mismo. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Pará, tranquilo. Que está mal lo que hice. Pero tranquilo. Felicítate. Es como me voy a felicitar si hice algo malo. Ay, ¿por qué? Qué bárbaro. ¿Y dónde sacas eso? Dime, cuéntame. ¿Por qué no te felicitas? Es que no puedo porque... Y bueno, ¿se dan cuenta?
uno se alegra, se felicita, se premia y se castiga. Si no estudió y perdió el tiempo, va a estar diciendo que no va a decir, ah, qué lindo, no estudié y perdí el tiempo. No lo va a decir así. O lo puede decir si quiere, pero adentro no es lo mismo. Bueno, la creencia universal del género humano es otra prueba que Dios existe. Esto quiere decir que el pensamiento de todos los pueblos prueba la existencia de Dios. El hecho de que todos los pueblos en toda la historia y cualquier tipo de pueblo y cualquier tipo de grupo de ser humano han reconocido un ser superior. Entonces, eso se llama creencia universal del género humano, que es algo que está en la conciencia. Si todos los perritos mueven la cola cuando están contentos, pregunto, ¿no está eso en la naturaleza de ellos? ¿O se ponen de acuerdo? Han hecho una reunión, decir, cada vez que estemos contentos, para que nosotros nos demos cuenta, movamos la cola. No, está en la naturaleza. Si todos los seres humanos han buscado reconocer un ser superior, ¿no está en su naturaleza, por favor? Es muy simple pensar nomás. Si alguno no está de acuerdo, explíqueme lo de la cola del perro. Todos los pueblos cultos o bárbaros, en todas las zonas y en todos los tiempos, yo leo la parte que ya expliqué, han admitido la existencia de un ser supremo. Ahora bien, como es imposible que todos se hayan equivocado, todos, absolutamente todos, en todas partes del mundo y en todo momento histórico, acerca de una verdad tan trascendente y tan contraria a las pasiones, porque es contraria a mis pasiones, yo quisiera que ese ser no exista, ¿para qué? Para que yo haga lo que quiero. Ven que va en contra incluso, porque si fuera favorable, pero va en contra, me hace esforzarme a ser bueno. En todos los tiempos, en todos los pueblos, robar estaba mal y temían a los dioses, temían que los castigara Dios por ser malos. Debemos exclamar con la humanidad entera, creo en Dios entonces, toda la humanidad, hasta los ateos, aunque dicen que no, y quieren probar que no. Vivir de otra manera, y como no le dura eso, y ya les digo, ¿por qué este joven amigo mío quería decir que Dios no existía? Porque no quería ir a misa, si no tenía que ir a misa. Entonces él buscaba las razones para no ir a misa y quedarse tranquilo, porque la conciencia le decía, hay un Dios, él decía, no, por esto, no existe Dios, pero ¿por qué lo tiene que decir? ¿Por qué se lo tiene que decir a otro? Porque si no, no está tranquilo en su conciencia, necesita justificarse. Sí. Entendí que la conciencia no la da Dios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las personas que pues hacen mal, ¿no? Que asesinos, cosas así. ¿Qué pasa ahí con ellos? Por un lado. Y por otro lado, nosotros nos arrepentimos, ¿no? De lo que hacemos, me quedé también con eso de la confesión. Pero ¿qué pasa que muchas veces nos confesamos y ya nos absuelve el Padre, todo? Y volvemos a confesarnos y caemos que nos estamos confesando tal vez por lo que ya, o sea, como que no, digo, bueno, yo no sanamos. Justamente está hablando de una conciencia y cosas, ajá, ¿verdad? Que hay que tratar de, la conciencia hay que formarla y hay que estudiar un poquito, y porque una persona puede ser escrupulosa, puede no confiar en Dios que le ha perdonado muchas cosas, que hay que formar la conciencia. Ahora, usted dice, ¿por qué hay ladrones si la conciencia? Y pues justamente, ¿por qué el ladrón va con un revólver? Porque sabe que está mal lo que está haciendo, y si no lleva un revólver le van a dar un palazo en la cabeza. Pero no le importa. O sea, está haciendo algo malo y por eso sale corriendo después que robó. O sea, no está haciendo eso porque crea que está bien. ¿Entiende? Sabe que está mal. Ese es el tema. Y no va a estar tranquilo. Pero si se acostumbra a robar y las cosas le van bien, va a robar por comodidad y para pasarla bien, no porque le haga bien a su alma ni a su conciencia. Va a estar mal, va a estar inquieto, pero prefiere hacer eso que ponerse abajo el sol a trabajar. ¿Ok? Bueno,
Vamos avanzando muy rápidamente. Ejemplo. Los ejemplos son muy bonitos. Echen una mirada sobre la superficie de la Tierra, decía Plutarco, un filósofo. Echen una mirada sobre la superficie de la Tierra, todo alrededor. Y hallarán ciudades sin murallas, sin letras, sin magistrados, pueblos sin casas, sin monedas. Pero nadie ha visto jamás un pueblo sin Dios, sin sacerdotes, sin ritos y sin sacrificios. Jamás. ¿Quién le pone eso? ¡Qué bárbaro! Bueno, dicen que no debo decir tanto que bárbaro porque se van a dar cuenta que soy argentino. Acá no dicen que es bárbaro, ¿no? Porque hay un dicho, en el tiempo de los apóstoles, los bárbaros subían a los árboles y se comían los pájaros. Es un dicho que viene de la época de la invasión bárbara a Roma, de esa época, y mi padre lo decía siempre, y yo digo, ¿por qué dice esto él? Ah, esto viene, y me puse a estudiar, y viene de la época del Imperio Romano, cuando los bárbaros, que le tenían un terror a los bárbaros, porque hacían desastres, se comían a los pájaros, subían a los árboles, porque hablaban mal los bárbaros, no sabían hablar bien el latín, y hablaban todo así, entonces le dicen así, en el tiempo de los apóstoles, los bárbaros subían a los árboles y se comían los pájaros, burlándose de cómo hablaban los bárbaros que invadieron Europa, ¿verdad? Bien. El gran sabio, otro ejemplo. El gran sabio, esto todo son cosas de reales, son dichos reales. Y todos los ejemplos que le voy a poner son ejemplos reales, sacados de la vida del hombre. El sabio Cuatrefages escribió, este es un griego, ¿verdad? Obviamente. Yo he buscado el ateísmo o la falta de creencia en Dios entre las razas humanas, desde las más inferiores hasta las más elevadas. El ateísmo no existe en ninguna parte, y todos los pueblos de la tierra, los salvajes de América como los negros de África, creen en la existencia de Dios. ¿Tu Dios puede ser el dinero? Es tu Dios, vives para Él. Por eso, dice el Señor, no puede haber dos señores. Si tú te pones a servir al dinero, vas a rechazar al otro. Y vas a decir, el otro no existe. Este sí existe. ¿Y cómo existe? Y lo está mirando ahí, ¿no? Y lo adora ahí. Eso, su felicidad. Cuando se devalúa esa moneda, se desespera. Se devalúa su Dios. Como en México hubo una devaluación terrible. El que tenía un montón de dinero así, le convenía más usarla para prender fuego que ir al supermercado a comprar, pero no alcanzaba ni un caramelo. Y le salía más barato quemar eso como leña. La leña salía más caro. Y así muchos pueblos se devaluó. En la Argentina también pasó, en Alemania, posguerra también. Dicen, mi papá me contaba, dice que le contaba a su abuelo a su vez, que en Alemania iban con carretillas llenos de billetes para comprar. Se había devaluado porque antes no se imprimía tan rápido y más según después de la guerra no había ni casa de la moneda, no había nada, ¿verdad? Entonces iban hasta con carretillas llenas de monedas y billetes para comprar al mercado, cosas. No le alcanzaba para nada por la devaluación gigantesca. Y ahí se le va el diosito, se le termina, ¿verdad? Bien, este consentimiento unánime de todos los hombres sobre un punto tan importante es necesariamente la expresión de la verdad. Porque, ¿cuál sería la causa de ese consentimiento? ¿Los sacerdotes? No, al contrario. Porque veían que había un ser superior, ponían sacerdote que le dieran culto, porque si no el Dios superior es el ser superior, se iba a enojar si no le daban culto. A ver, ¿quién puede estar haciendo sacrificios? A ver, tú dedícate, bueno, yo me voy a dedicar a esto. Pero es porque ellos reconocían un Dios que hay sacerdote. No porque hay sacerdotes, empezó a inventarse un Dios. ¿Cómo hay un sacerdote si no hay Dios? O sea, es una cosa rara. ¿Entienden? Hay un sacerdote por la necesidad, porque deriva de la creencia de un Dios supremo. Todos los pueblos han tenido sus sacerdotes. Uy, me perdí por donde iba. Bien, ¿podría ser la causa de esta creencia las pasiones del hombre?
No, porque las pasiones me llevan a algo que Dios enoja si yo no las controlo. No, al revés. Entonces no es un invento de aquella persona que le conviene decir que la droga es lo mejor que existe. No, al revés. El que dice que existe y lo reconoce tiene que esforzarse por hacer cosas buenas. Por tanto, que reconozca a un Dios va contra sus pasiones desordenadas, que lo tiende a llevar una vida fácil. Las pasiones tienden más bien a borrar la idea de Dios, que le molesta la conciencia, ¿verdad? Los prejuicios, un prejuicio no se extiende a todos los tiempos, a todos los pueblos, a todos los hombres. Tarde o temprano lo disipan la ciencia y el sentido común. Y como los extraterrestres. Esos prejuicios se desarman, no todos lo creen, otros sí, no, ¿no? Dice. Ahora dicen que, no sé quién dijo, científicos dicen que dentro de, ¿cuánto salió en internet? Que dentro de 10 años va a venir una invasión de extraterrestres. ¡Qué bárbaro! Lo dicen los científicos. Eso no son científicos, porque el científico lo tiene que demostrar. Así que eso no es una ciencia, eso son disparates. A ver, ¿en base a qué dices? Encontraron una moneda de, dicen, miles de años antes de Cristo, exageran un poco, ¿verdad? Y verdaderamente encontraron una moneda de una cara de un hombre un poco así, deformada. La prueba de que existían los extraterrestres, este es un extraterrestre. La prueba de que existían los extraterrestres es esa moneda que encontraron, ¿verdad? Y dice que había una inscripción que dice, volveremos. Pero no muestran la inscripción ni dicen en qué lengua está escrita. Y no se nota nada, puros palitos, no se nota nada, está todo gastado. Volveremos. Según dicen algunos científicos, podría decir eso. Porque cuando uno lee la nota dice, según algunos científicos, podría decir esas palabras y querría decir que ellos volverían. ¿Para cuándo? No sé qué fecha ponen. Eso es todo un disparate. El ser humano necesita creer en seres que vengan a salvarnos. Y ese es Cristo. Cuando tú no reconoces a Dios ni a Cristo, no necesita tu naturaleza. Fíjense que los que están detrás de estas cosas son gente que no practica su fe. Fíjense. Necesitan un ser superior que venga a salvar a la humanidad, que vengan con una solución para no morir más, que no envejezcan, que les salve. Ese es el deseo, que Dios venga, que baje. Ya bajó, ya vino, tú no lo conoces, es lamentable. Porque Dios, si quieres, es un extraterrestre. Si te gusta que te digan así, bueno, es extra e intraterrestre, porque no se puede. Pero también él es un extraterrestre, si quieres. Ahí tienes. Si te gusta esa palabra. Pero lo que tú deseas es que te amen, que te vengan a ayudar, que te den vida eterna. Ese es Dios, ya bajó Cristo. Hoy celebramos la encarnación. No digo que no pueda haber seres extraterrestres, no digo. Las estrellas es un ser extraterrestre, ¿o no? No está fuera de la Tierra la estrella. Las nubes son seres extraterrestres, están más allá de la Tierra, ¿verdad? El sol. Ah, seres humanos. ¿O qué tipo de cosas? ¿A qué le llaman ser extraterrestre? Porque si es humano, es hombre. Si no es hombre, ya les dije yo, o es animal, o es planta, o es piedra, o es ángel, o es Dios, se terminó. ¿Qué va a ser? Algo entre medio del animal y del hombre. ¿Qué es algo que va entre medio? ¿O tiene ese animal uso de razón o no? Si no tiene ese animal, si tiene uso de razón, es hombre. ¿Qué cosa hay en el medio entre tener uso de razón y no tenerla? ¿Qué cosa hay en el medio? Más inteligente y menos, uso de razón. Está para este lado. ¿Cuál es la? No existe una cosa media. No existe en el orden de la naturaleza de las cosas. ¿Verdad? No, los ángeles, los querubines, los serafines, esos no son especies distintas, no son naturaleza. Ellos, la misma naturaleza angélica tiene jerarquías. Es como decir, a ver, el rey, el príncipe, los gobernantes, hay jerarquías angélicas. Con poderes y perfecciones distintas, pero son todos ángeles de la naturaleza angélica. Como también hay flores, ¿verdad? De distintos colores. Sí, ahí está. En los hombres también hay jerarquía: el papa, el obispo, el sacerdote, el ayudante del sacerdote y el pobre padre Carlos. O sea, hay una escala de más importante a menos. ¿Alguna vez seré papa o obispo? Yo creo que sí. Ustedes recen por mí. No, no, porque eso sí es peligroso, ¿verdad?
Bueno, estamos... la ignorancia. ¿Es la ignorancia la causa de pensar que ese Dios existe en todos los pueblos? ¿Toda la gente del mundo y de la historia habrá sido su ignorancia? La más grande, los más grandes sabios han sido siempre los más fervorosos creyentes en Dios. ¿La política de los gobernantes habrá sido? Ningún príncipe ha decretado la existencia de Dios. Antes, al contrario, todos han querido confirmar sus leyes con la autoridad divina. Ellos se presentaron como dioses, aprovechando que todo el mundo busca un dios. Yo soy tu dios, el imperio romano, el César es el dios. Aprovechamos que la naturaleza busca un dios, yo soy dios. Fíjense cómo es vivo el hombre. ¿Por qué le dice el demonio a Adán y Eva, seréis como dios? Porque ellos tienen esa inclinación a Dios fortísima. Ahora, si ellos pueden ser lo que están buscando con tanta ansiedad, si lo pueden ser ellos, qué tentación, Dios mío, yo no necesito al otro, soy yo. Y ahí también el demonio aprovecha esa fuerte ley de la búsqueda de Dios. Y de la felicidad también que hay en el hombre. Bueno, esa creencia de todos los pueblos en toda la historia solo puede tener origen en una ley que Dios ha puesto en el corazón del hombre, ¿verdad? Un ejemplo, una narración. En una reunión bastante numerosa, un incrédulo se expresó en contra de la existencia de Dios y viendo que todo el mundo guardaba silencio, añadió, «Jamás hubiera creído ser el único que no cree en Dios entre tantas personas inteligentes». Le dijo a todos los que estaban ahí, ¿verdad? Él se declaró ateo y, ¿verdad? Jamás hubiera creído ser el único que no cree en Dios entre tantas personas inteligentes. Os equivocáis, señor, replicó la dueña de casa. No sois el único. Mis caballos, mi perro, mi gato comparten con vos ese honor. Solo que esos buenos animales tienen el talento de no gloriarse de ello. Lo aniquiló. ¿Ve qué lindo este escrito? Porque pone ejemplos tan sencillos, ¿verdad? Bueno, cuando yo estudiaba este libro, digo, que venga un ejemplo. Viene uno por hoja, más o menos. Que venga uno, ahí viene uno, ¿no? Es muy lindo. Bueno, otro punto que nos lleva al conocimiento de Dios. Los hechos ciertos de la historia. Ahora sí nos vamos a meter en los documentos. Oh, ahora está fabuloso. ¿Los hechos ciertos de la historia prueban la existencia de Dios o no? Los hechos ciertos de la historia, ¿qué será eso? Si eso prueba, hechos ciertos. Por ejemplo, si nosotros consideramos que a la Biblia como un documento real, humano, y la Biblia está diciendo que hubo una persona históricamente, y está escrito en el tiempo, y reconocido porque fue escrito directamente por Moisés, el Pentateuco, y él está escribiendo y muestra eso a su gente que vivió lo mismo que vivió él y lo están leyendo de ahí. Y Moisés dice lo de las plagas de Egipto y que está profetizado que se iba a abrir el mar y está probado que el mar se abrió porque tenemos el testimonio. Alguien que si Moisés escribe esto le van a decir todo a su pueblo, Moisés, ¿por qué estás mintiendo ahí? Tienen todo el pueblo por testigo y lo están poniendo como libro sagrado. Además ahora, ya que estamos, encontraron en Egipto, en el río Mar Rojo, en una parte, porque ahora tienen todos esos submarinos eléctricos y electrónicos, se bajaron, bien, escarbaron en muchas partes porque van buscando tesoros, ¿verdad? Porque como es un mar navegable, buscan tesoros ocultos de barcos. ¿Qué encontraron? Encontraron ruedas de carros de Egipto, de la época de Moisés, 500 años, ¿verdad? Antes de Cristo, 800, perdón. A ver, David, 800, 500. Encontraron las ruedas de los carros, encontraron carros hundidos en el barro abajo del mar, encontraron esqueletos, cantidad de esqueletos, fosilizados ya, ¿verdad? Encontraron hasta un carro con plata, oro y todo, como mostrando que era un carro de una persona muy importante. Y varias cositas que, dice, acá se hundió un ejército. Un ejército está hundido.
con sus carros, lanzas, todo el armamento de la época está debajo del Mar Rojo. Es una noticia que salió hace como un mes. Y están las fotos de lo que los submarinos están, y están escarbando, siguen sacando y sacando otro carro, otra rueda, otro, bien abajo del lodo del mar. No digo que eso a mí me va a decir que la Biblia es verdad, nosotros sabemos que son documentos veraces, ¿verdad? Pero se están todo lo que dice la Biblia es correcto desde el punto de vista histórico. Más correcto, les repito, si uno dice Colón descubrió América, bueno, hay testigos, los que iban en el barco de Colón. Y los que Colón después fue y le contó, de boca de él, le creyeron y se difundió la historia, todos creemos eso, y es correcto, ¿verdad? Fe humana. Pero aquí, todo lo que está escrito como si fuera un libro sagrado, todos los testigos que están, y como le están dando, van a decir, Moisés, esto no es palabra de Dios, porque tú estás mintiendo. ¿Qué carro? ¿Qué mar se abrió? Estás mintiendo, no, yo no, esto está mal. ¿Entienden? O sea, para que vean ustedes la veracidad como documento, todavía no estamos hablando, porque yo tengo que probar que es palabra de Dios. Pero esas cosas se han cumplido. Muchas cosas que están en ese libro histórico, documento antiguo, que nadie ha tocado ni va a tocar, porque si ustedes tocan algo en la Biblia, todo el mundo dice, esta Biblia es mala porque traduce mal. ¡Pum! Se saca. ¿Verdad? Hay un cuidado de que hasta una coma esté bien puesta en el correcto lugar. Entonces son documentos muy veraces y que muestran cómo se cumplen cosas desde el punto de vista humano. Me están hablando de que hay alguien a través de esos hechos que dirige el acontecimiento de los hombres. Hay alguien más allá. Los hechos ciertos de la historia. Vamos a empezar. Dios se mostró a nuestros primeros padres en el Edén. No hace falta que lo crean, acabamos a demostrar por la razón, ¿verdad? Después lo vamos a creer. A Moisés en el Sinaí, habló a los patriarcas, a los profetas, hizo sentir su acción en el curso de los siglos y los milagros del Antiguo y del Nuevo Testamento comprobados por la historia, por testigos, son hechos que demuestran la acción y la existencia de un Dios. Por ejemplo, les voy a poner un caso. Ve que solo por la razón lo vamos a ver, después lo creemos además. Jesús dice, está con sus apóstoles, está lleno de judíos, él dijo que era Dios, él lo dijo, por eso los judíos no lo podían ni ver. Dijo que comía su carne, su sangre, iba a tener vida eterna, que él es la resurrección y resucita. Y entonces le dicen, Lázaro tu amigo ha muerto. Dice, no importa, no es una enfermedad de muerte. Lázaro está dormido. No, señor, mira que... Sí, Lázaro ha muerto y me alegro por ustedes. Y se demora 3 días, está repodrido Lázaro, ya le olor a podrido. Eso lo dice el que escribió, Juan, y lo escribe cuando están presentes toda la gente que estuvo, muchos. Él no puede poner una cosa falsa porque lo está poniendo como libro sagrado. Eso se leía en las comunidades primitivas, cuando se celebraba la Eucaristía, en la fracción del pan, se leían los textos evangélicos que fueron escribiendo los evangelistas. Son testigos de lo que vieron. ¿Y qué vieron? Que le dijeron, Señor, huele mal, ¿qué va a abrir? No dije que si creen, verán la gloria de Dios, abran igual. Y habrá salido un olorcito. Eso no dice, ¿verdad? Que tuvieron que taparse la nariz, no dice, pero la hermana dijo, si ya huele mal. Se ve que cuando ya lo enterraron ya olía mal y llevaban 4 días. Y está probado por la ciencia que al tercer día empieza la descomposición. Y si hay calor, mamá, como en ese lugar, y estaba cerrado ahí en la piedra, en el sol, imagínense, era la tarde, todo el día de sol. Lázaro, sal fuera y sale, el muerto sale. O sea, tal fue el milagro que los enemigos que lo querían matar no dijeron, ¡ah! No lo resucitó, es falso, no es Dios, ya está, con eso ya lo mataban. Sino que fueron corriendo a decirle, es el colmo lo que ha hecho, ha resucitado un muerto de 4 días, sale a olor a podrido y lo resucitó, hay que matarlo. Y los judíos que dijeron, hay que matarlo pronto porque todo el mundo se va a ir detrás de él. Es decir, queda en evidencia por los buenos, por los malos, los enemigos, los amigos, todo, ha resucitado a un muerto, al menos uno, pero varios resucitó en presencia de la gente. Entonces yo veo que esa persona tiene algo que no tienen los demás. Primero que dice que es Dios,
pero no solo lo dice, obra cosas que solo Dios las puede hacer, porque dar la vida, que yo sepa, a un muerto, a un cadáver, de 4 días y podrido, no lo puede hacer un ser humano ni la ciencia. Entonces yo quiero que vean ustedes que racionalmente son documentos históricos, con una fuerza impresionante. Si estos testimonios, no digo que son los únicos, estoy dando un montón de pruebas de la existencia de Dios y pongo este como uno más, entre varios. Es decir, documentos que me certifican cosas imposibles y todos son testigos. Y se tiene como palabra de Dios y se lo cuida y se lo tiene durante 20 generaciones. Cuando digo 20 generaciones no es mucho, ¿eh? No sé, 40, si yo tengo a mi abuela, a mi bisabuelo, unos 40 para atrás, estoy en la época de Cristo, no es tanto, ¿verdad? Hay personas que tienen hasta la tatarabuela viviendo. 4 generaciones, que todavía está vieja, pero unos chicos, yo conocí a mi bisabuela, y mi mamá creo que conoció a su tatarabuela, por lo menos la ha visto de chiquitita. O sea, 4 generaciones, acaban 20, 4 que están vivas a la vez, y son, faltan 16 más nada más para llegar a Cristo. Uno dice, 20 siglos, ¿qué son? No es nada. Es un niño pequeño, sí, ve un año como una cosa, 20 siglos, pero no, son 20 generaciones. 4 podemos estar viéndonos, faltan 16, para 20, o si quieren 30, si cada uno vive 70 años, 80. Digo, no es tanto para atrás, ¿verdad? Esos documentos se van cuidando muchísimo. Bien, el medio más fácil para conocer a Dios es el testimonio de la historia. La Biblia, considerada como un simple libro, no está diciendo que sea un simple libro, solo que lo estamos viendo así primero. Primero lo vemos como un documento y después probamos si eso es palabra de Dios. Ahora lo estamos viendo como un documento nada más, porque entonces yo tengo que usar la cabeza primero, luego puedo hacer el acto de fe. ¿Entiendes? Yo no digo, la Biblia es palabra de Dios. A ver, ¿por qué? Porque lo dice adentro. Ah, bueno, espera que me voy a escribir un libro y voy a poner, este libro es palabra de Dios, lo dice adentro. Yo también puedo escribir un libro que diga adentro esto es palabra de Dios. Eso no es una prueba de la existencia de que la Biblia sea palabra de Dios. Por favor, que lo diga la misma Biblia. Es una petición de principios, se llama en filosofía. ¿Ok? Entonces, ni tampoco puedo decir que es palabra de Dios porque yo siento adentro algo lindo cuando lo leo. Y bueno, yo cuando leo Aventura de, qué sé yo, de Julio Verne, ahí el submarino, 20 millas de submarino, no sé qué, me produce algo lindo, es bonito, pero no es palabra de Dios. O sea, no puedo guiarme por si me gusta o me gusta un libro para saber si es palabra de Dios. Tiene que haber una prueba objetiva que la vamos a demostrar. Y van a ver que es tan firme que uno le va a dar alegría de eso. Pero primero tenemos que ver ahora como un documento, al menos un documento serio, lo más serio que existe en documentos. No solamente porque no se encuentran errores, incluso históricos, sino porque todo lo tienen como libro sagrado, entonces hay un cuidado bárbaro de decir las cosas con testigos, escribirlas y mantenerlas y cuidarlas con tanto es, la Biblia es el documento que más se ha cuidado, justamente por considerarlo sagrado. Bien. La Biblia, considerada como un simple libro histórico, está revestido de todas las características de la veracidad exigido por la ciencia. Por más que los racionalistas clamen, es tan imposible poner en duda los hechos históricos de la Biblia como lo es negar las victorias de Alejandro Magno o Napoleón. No puedo decir que Napoleón no existió. Es ridículo. Hubo testigos, se escribieron cosas cuando él existía. ¿Verdad? Lo mismo los personajes bíblicos, todo eso es historia bíblica, todos existieron. Por ejemplo, ahora dicen que Lisi destruyó la tumba de Jonás, del profeta Jonás. Estaba ahí. Yo cuando estuve en Israel estuve ahí en la tumba de David, ¿verdad? Del profeta, del rey David. Está ahí, están reconocidos los lugares y todo, están sus huesos. No están los huesos de Cristo, ¿verdad? Porque resucitó el cuerpo y alma. Ni están los huesos de María, que eso me llama la atención, ¿verdad? Están los huesos de todos los profetas, todo, y Jesús y María no están los huesos, ¿qué lo va a encontrar? Eso te está mostrando que subieron en cuerpo y alma al cielo, porque si hay tanto, todo era lo más importante que existió en la tierra fue Jesús y María, y que no se sepa dónde están los huesos, ¿no les parece un poco extraño? ¿No?
Bien, bueno, eso es otro tema que vamos a ver ahora, de más adelante, ¿verdad? Ahora bien, según la Biblia, Dios se mostró de varios modos, habló a nuestros primeros padres, a Noé, a los patriarcas, a los profetas, pero es evidente que para mostrarse y hablar es necesario existir. Ah, le habló Dios en una zarza y le dijo lo de las plagas y todo, y se cumplió. Entonces, el que habló dijo algo verdadero. El que le habló a Moisés profetizó. Eso no lo podía, y le abrió el mar. Y las plagas, sucedió todo tal cual él le decía. Ahora, si alguien le habla, ese que le habla existe. ¿Cómo voy a hablar sin existir? Si habla, existe. Lo puedo probar con milagros, con testigos y documentos. Por consiguiente, los milagros que nos cuenta la Biblia son otras tantas pruebas de la existencia de Dios, no la única. Lo pongo como un tema más entre tantos. Acuérdense, la perfección del mundo, el movimiento, los efectos, la causa, todo lo que venimos hablando, más esto, cómo va reforzando todo. Ahora, otro punto, la última. ¿Cómo podemos probar la existencia de Dios por la necesidad de un ser eterno? Y pone así, miren qué lindo este libro, que por otra parte dicen que está en internet, yo me tomé el trabajo de escribirlo todo, pero años atrás, como 15 años atrás, 20, ¿verdad? Lo escribí, no sabía, creo que ni habrá estado en internet, ¿no? Pero ahora dicen que está en internet y se lo puede bajar para imprimir. A ver si lo muestran, por favor, pase por adelante, para toda la gente que está escuchando por los distintos lugares, estados, sepan que pueden bajarlo por internet, no precisan venir aquí a buscar las copias. La gente de Argentina, la gente, no hace falta volar hasta aquí. A ver, vamos a mostrar el libro y vamos a mostrar la dirección donde puede encontrarse. Este es el libro, para que vean, un poco gordito, pero está muy lindo para leerlo y leerlo y leerlo. No se asusten, los gordos no necesariamente son malos, ¿verdad? Y aquí el lugar para encontrarlo es catolicosalerta.com.ar. catolicosalertas.com.ar. Y si no, ponen el nombre del libro, que ya se los dije, ponenle al autor y seguro que lo van a encontrar también. Entonces cada uno se lo imprime despacito, van trayendo sus hojitas, van siguiéndome en la clase, van marcando, van imprimiendo de a 10, 15 hojitas cada vez, y entonces de a poco van formando su libro ya trabajado por ustedes. Ojo que yo digo cosas que no están en el libro, porque yo soy mucho más inteligente que el libro, no. Digo cosas, no. Digo cosas porque con el paso del tiempo, yo he tenido que estudiar también filosofía, teología, entonces voy agregando cositas que refuerzan, que a lo mejor ustedes pueden poner ahí en costadito las ideas que yo voy diciendo para reforzar, ¿verdad? Yo, en la medida que leo esto, me doy cuenta que yo digo cosas que yo no sabía que estaban aquí, y me doy cuenta que esto ha quedado en el inconsciente mío y van saliendo y están aquí. Entonces cuando uno estudia hay cosas que se las olvida pero quedan adentro y con el tiempo van saliendo sin que uno se dé cuenta y le parece que es de uno, pero es porque uno lo ha leído muchas veces, ¿no? Es lo que mi conclusión. Entonces soy en ese sentido un burro con memoria inconsciente. Bueno, demostrada del autor es Hilaire, con H, Hilaire, o Hilaire. Bueno, ¿cómo se prueba la existencia de Dios por la necesidad de un ser eterno? Les leo. ¿Existe algo en el mundo o no? Acá empieza diciendo así, a ver, ¿existe algo en el mundo? ¿Ve? Te hace pensar, ¿existe algo? Sí, bueno, está la pared, el árbol, bueno, existe algo, ok. ¿Existe algo en el mundo? Ahora bien, si no existiera un ser eterno, nada podría existir. Ahí lo va a explicar. Luego, existe un ser eterno. Es así que este ser eterno es Dios. Luego, Dios existe. Primero, que existe algo es evidente. Obvio que existe algo. Segundo, si desde toda la eternidad no hubiera existido nada, nada existiría ahora. Este es el tema. Si nunca existió nada, Dios,
no existiría nada ahora tampoco, porque nadie puede hacerse a sí mismo, ni Dios. Dios puede hacer, porque ¿cómo se va a hacer? Para hacerse tiene que primero existir. Y si ya existe, ¿para qué se va a hacer? Ya existe. Si piensen un poco cómo, a mí me gusta decir, a ver, ¿cómo entonces? A ver. Claro, esto es muy importante. Si nunca existió nada, si alguna vez no existió nada de nada, no puede existir nada ahora tampoco. ¿Cómo aparece? ¿Quién lo da? Si nadie puede darse a sí mismo el ser. Bien. Si desde toda la eternidad no hubiera existido nada, nada existiría tampoco ahora. Los seres no podrían, pero nosotros decimos, sí existe algo. Entonces quiere decir que desde toda la eternidad algo existió. A ver, razonen. Primero el razonamiento. Si nunca hubo nada, ¿cómo va a haber algo ahora si nadie puede darse a sí mismo su existencia? Pero si veo que sí existe algo como lo estoy viendo, entonces sí existe algo desde siempre que nadie hizo y que es el ser que siempre existe. Dígame, levante la mano, ¿quién entiende lo que estoy diciendo? De verdad. Bien, lo vuelvo a decir para los que no van captando, porque es tan simple que a veces uno cree que qué difícil, ¿no? Es que es muy simple. Si nada existió nunca, no puede existir algo ahora. ¿Cómo empezó? Haciéndose a sí mismo, si nadie se puede hacer ni Dios a sí mismo. Por tanto, vamos a descartar que algo que nunca hubo nada de nada. O que es imposible que pueda hacerse sin nada. Ahora, yo veo que sí existe algo. Descarto que nunca existió nada, porque veo que sí existe algo. Entonces, sí existió algo siempre que no se da la vida a sí mismo y la existencia, y que siempre es. Porque si él no hubiera sido alguna vez, ¿cómo se va a dar su existencia? Si nunca existió. ¿Me lo captaron los que me lo captan? Es para pensarlo mucho, hay que pensar. Él no se puede dar la existencia si no existía en un momento. Entonces tiene que ser un ser necesario, alguien que nunca ha comenzado, que siempre es, y eso es su ser, que es. Y eso me resuelve el problema. Porque capto con mi inteligencia que es la única manera que alguien siempre exista, porque su ser es su existencia. Es un ser que consiste en que siempre es. Es raro porque nosotros tenemos por experiencia lo que empieza y lo que termina. Pero salgamos de esa experiencia, que esa es la nuestra, no es la de Dios. Repito, si nunca existió ni siquiera Dios ni nada, 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 entonces no puede estar esto. Aquí, ni yo ni nada. ¿Cómo empieza el primero a hacerse a sí mismo? Si nadie se puede hacer darse el ser. Entonces decimos, si veo cosas, que sí tiene que estar ese, que nadie hizo, ni siquiera se hizo el mismo, que siempre es el ser llamado necesario. Por eso digo acá, como otra prueba es por la necesidad de un ser eterno y necesario, eterno. Que no se haya hecho ni lo haga nadie. Que siempre sea. Por eso, ¿qué le dijo a Moisés? Éxodo 3.14. Le dice Moisés en la zarza. ¿Y qué le digo al faraón cuando me digan quién te manda? Yo soy el que soy. ¡Qué bárbaro! Es eso, el que es. Nadie lo hizo. El que siempre es. Es maravilloso. Es filosofía pura. El que es. Yo soy el que soy. Y Jesús muchas veces dice, porque yo soy. Con mayúscula. Yo soy. Cuando le preguntan los guardias, ¡salud! Cuando le preguntan los guardias a Jesús, ¿a quién buscan? Dice Jesús, a Jesús de Nazaret. Yo soy. ¡Pum! Se caen todos por tierra para atrás. Él muestra, él dice, yo soy, el que es, yo soy. Muchas veces dice eso con mayúscula, esta figura en la escritura. Yo, porque yo soy. Antes que Moisés existiera, yo ya era, en presente. Yo ya soy, antes que Moisés existiera. Antes de 500 años para atrás, imagínense, porque dice, ¿qué? ¿Conociste a Moisés? ¿Qué vas a conocer a Moisés si tú no tienes ni 30 años, creo que le dicen? Sí, 30. Y sí, tenía 30. Ni tienes 30 y como diciendo, ¿y conociste a Moisés?
les aseguro que yo antes que Moisés existía, yo ya existía. Y ahí casi que le tiran piedra y todo, ¿verdad? Si él fuera mentiroso, no podría resucitar un muerto, ni resucitarse a sí mismo. Entonces era verdad. Si una persona dice que es Dios y demuestra con un milagro que solo Dios puede hacer, significa que no me está diciendo mentira, porque lo prueba con una obra. Ya van a ver qué importante que Jesús haya obrado para que sus palabras no queden... Porque yo puedo decir, yo soy Dios. Y ustedes van a decir, se van a empezar a reír. Pues yo tengo que demostrarlo. Pero si yo digo, yo soy Dios, y voy a un cementerio y digo, vengan, a ver, este está podrido, abran. Ahora el padre se va a equivocar. Abran ahí. Sal afuera, ¿cómo se llama? Juan, sal. Y sale Juan. ¡Ay, ahí está! ¿Qué problema, verdad? Entonces el padre parece que le, al menos. Pero vamos a hacer una cosa, lo vamos a matar a él. Ya que se dice que Dios, vamos a matarlo. Ay, ¿qué pasa? Y a los 3 días me aparezco a 500 personas juntas y a muchísima gente que ellos, diciendo que de verdad, se dejaron matar, crucificados, decapitados, muchísimos cristianos porque vieron. Y el testimonio de gente que da la vida por algo que está diciendo, o están todos recontra locos a la vez, miles de cristianos locos, devorados por fieras antes que decir algo contra ese Jesús, testimonio que vieron y los milagros y todo lo que vieron. Bueno, ya me estoy adelantando, pero miren ustedes cómo vamos a fundamentar nuestra fe. ¡Qué bárbaro! Tiene fundamento, claro que tiene fundamento. Si no, ustedes creen que nosotros estudiando, vamos a estar perdiendo el tiempo, ¿verdad? Uno dice, cuanto más estudia uno, si estudia bien y sano, más se enamora de Dios, más cree en Dios. Ve una coherencia. Después, ojalá, después de este curso que va a durar 2 años, creo yo, porque va muy despacio, vamos a hacer curso bíblico. Todo en diapositiva, eso las hermanas van a preparar todo y los hermanitos, ¿verdad? Ellos van a trabajar y yo acá pongo, acá sentadito todo, y ellos van a trabajar. Bueno, lo digo para que no se me distraigan. Sigo. Entonces, el ser necesario. Que existe algo es evidente. Si desde toda la eternidad no hubiera existido nada, nada existiría tampoco ahora. Los seres no podrían darse a sí mismos la existencia, puesto que no existen. No podrían recibirla de nada, porque nada hay. Y la nada, nada produce. Por consiguiente, es necesario que existe un primer ser eterno que siempre exista y que nadie le dé la existencia. Y ese es Dios, ser necesario. ¿Lo entiende? ¿Ok? Tercero, ese ser eterno se llama Dios. Le llamamos Dios. A ese ser le llamamos Dios. ¿Por qué? Porque siempre es. Y si siempre es, ¿saben qué es? Es la perfección total. No le falta nada. Es acto puro. No puede cambiar. Tiene todo lo que necesita tener. No necesita que le agreguen nada. ¿Cómo le vamos a agregar algo a él porque no lo tiene? ¿Quién le puede agregar algo a él? Si todo el ser proviene del único ser que existe en sí. Todo lo que existe tiene que ser una participación de ese ser único que existe en sí. Ya eso lo vamos a ver también para que se den cuenta con la razón, de a poquito, y lo vamos a repetir, lo vamos a volver a repetir, y lo decimos de una vez y otra para que vaya entrando despacito. La eternidad entonces es una propiedad que le compete solo a Dios. ¿Podemos... Otra pregunta, ¿podemos comprender a un ser eterno y necesario? Es decir, ¿podemos abarcarlo con nuestra mente? ¿Podemos agotar con nuestra cabeza lo que él es? Se dice que una mamá conoce muy bien a su hijo. Es la que más lo conoce, sin embargo se dan cada sorpresa, Dios mío. Pues se dieron cuenta que estaba con la droga hacía 5 años y creían que era el santito de la casa. Sin embargo, la persona que más conoce a su hijo, lo conoce de tal manera que, comparado con lo que Dios te puede conocer, hay una distancia infinita, ¿verdad? No puedes conocer totalmente una persona, ¿verdad? Entonces yo digo, ¿podemos conocer a Dios entonces?
lo podemos comprender totalmente en nuestra cabeza. Ese es el tema. No, muy bien, no. No podemos comprender su naturaleza porque es infinito y mi cabeza es finita, limitada, él es ilimitado. Como ya hemos visto, un ser no puede existir sino por sí mismo o producido por otro. Por sí mismo dijimos que no se puede, entonces producido por otro. ¿Está bien? Un ser puede o existe por sí, porque se dio, o se la dio otro. No hay otra alternativa. Dijimos que nadie se puede dar el ser por sí mismo porque necesita existir. Por tanto, todo lo que existe está recibido, ese ser le viene de otro. Miren, ahí está la creación. O yo me di el ser a mí mismo o lo recibí. Alguien me lo dio. Distinto de Dios, que nadie le da nada. Ya dijimos. Ahora bien, los seres que pueblan el universo no pueden existir por sí mismos, porque existir por sí es existir necesariamente y desde toda la eternidad sería todo Dios. Fuera de esto no es posible que todos los seres sean producidos, porque si todos fueran producidos hasta Dios, no se hallaría ninguno que le diese la existencia y entonces ninguno existiría. Luego existe un ser que no ha recibido la existencia de otro, que la tiene por sí misma, que es necesario, que es eterno, y ese es Dios. Otra razón, como el eslabón de cadenas, ¿verdad? Tiene que haber uno fijo, si no, no pueden sostener al último. Tiene que haber uno que esté fijo en el primero, que no esté sostenido por otro a su vez, porque el otro necesita otro, y otro. Tiene que haber uno fijo que no esté sostenido por otro eslabón. Si no sigo, sigo y nunca voy a llegar a... Entonces no existe tampoco el de abajo. ¿Qué pasó, hermanito? Ah, vas al baño. No, pasa. Bueno, se nos terminó la hora, son las 9:10. Lástima, yo podría estar horas, a mí me encanta todo esto, pero bueno. Yo lo que quiero acá con ustedes es que aprendan a pensar, que se vayan a sus casas, vayan a rezar después a la iglesia y piensen en esto. Señor eterno, ¿cómo eres? A ver, piensen, porque esto es oración, esto es contemplación. Toda la creación entera es para contemplar a Dios. Tenemos la mala costumbre de decir, solo la Biblia, como no, porque eso es una mentalidad protestante, solo la Biblia. No es solo la Biblia, lo vamos a demostrar. Ahí tienes el mundo también. No es palabra de Dios el mundo, pero viendo el mundo encuentras a Dios. Y viendo, ves, razonando encuentras a Dios. Claro que la Biblia es la única que es palabra de Dios, que es distinto, pero no es el único camino para llevarte a Dios, como dicen los protestantes. Para ello no hay Eucaristía. Entonces lo más importante es la Biblia, no la Eucaristía, porque no la tienen. No tienen sacerdote que consagren. Claro, entonces ¿qué tienen? La Biblia. Pero ya van a ver que ellos no pueden demostrar que es la palabra de Dios. No pueden. Ya van a ver que no pueden. Y por eso se ponen muy nerviosos si uno le dice, demuestra que esto es palabra de Dios. ¿Cómo haces? Se ponen muy nerviosos. No saben. Prueben eso. ¿Cómo sabes que esto es palabra de Dios? Y todos lo dicen. Ah, sí que todos lo dicen. Y por eso tú también lo dices. ¿Pero cuál es la prueba? Lo dice adentro. Ah, qué vivo. Y si yo escribo un libro y pongo esto es palabra de Dios porque lo diga adentro, no quiere decir que sea palabra de Dios. Pruébalo. ¿Con qué lo pruebas? Y no, cuando lees sientes algo bonito. Bueno, yo leo novelas y siento algo bonito. Y van a ver que no se los pueden demostrar. Y van a ver que el católico sí. Pero para que ellos puedan hacer lo mismo que hace el católico, tienen que hacerse católicos. Cosa que no lo van a querer hacer y por tanto están en un serio problema. Muy serio problema. Y dicen ellos, nosotros creemos en la Biblia más que ustedes. Mentira, porque no lo pueden probar. No lo pueden probar. Nosotros sí lo probamos. Eso lo vamos a dejar cuando llegue ese momentito.